Cordial saludo, su servidor Adrián Olmedo, desde Los Ángeles, California, aquí presente en Jueves de Master Legacy Talk, un espacio creado para tu crecimiento. Gracias por su presencia, gracias por participar de esta plataforma en donde sugerimos seamos aprendices eternos, ¿verdad? Y dispuestos a escuchar tanto como sea posible testimonio de éxito. En mi particular caso, yo prestaría oídos a esos testimonios y a esas que se llaman historias de amor. Casi diría, se escuchan historias de amor gratis. Y para los testimonios de éxito, de pronto estaría dispuesto a pagar por ello. Porque recordemos, la falta de preparación llama con trompeta al miedo. Aprendiz eterno. Muy bien, nuestro invitado al día de hoy, originario de Oaxaca, creado en Guadalajara, donde inició su carrera como emprendedor. Su trayectoria, en el 2008 le presentan el negocio. 2009 se convierte en lo que llamábamos JB, DJ, y prácticamente en ese mismo año en nivel 3. 2010 tiene 2 Blue y 1 Royal. 2011 accesa Premier con 47 distribuidores. 2013. La vida es la casa del jabonero, el que no cae resbala y al que no lo avientan. En el 2013 se colapsa la red y se pierde la mayoría de los distribuidores. Del 2014 al 2016, ausencia de negocios, solo mantiene su distribución. ¿Okay? 2017, retoma el desafío con 9 distribuidores. 2019, asciende a 23 distribuidores. 2021, en octubre, se logra en la posición Premier una vez más. Se recupera la posición Premier con 47 distribuidores. 2023, actualmente, 63 distribuidores. ¿Okay? Tristemente, queda huérfano de patrocinador, de acuerdo a lo como se menciona aquí en la reseña, pues muere su patrocinador un año después de haberlo integrado al negocio. Se logra por primera vez la Premier en menos de 3 años y logra levantarse de esa fuerte caída. Actualmente operando en Oaxaca, Chiapas y Puebla, con enfoque en el sureste. Con ustedes y dándole cordial bienvenida, Carlos Gutiérrez. Bienvenido, Carlos. Gracias, Adrián. Sin duda maravilloso lo que acabas de compartir. Y bueno, sobre todo agradecido, Adrián, agradecido. Más adelante voy a hablar un poquito más de los detalles, algunos puntos para agregarle un poquito de valor a esta charla. Pero sobre todo muy, muy agradecido con ustedes que son los creadores de esta plataforma tan importante y sobre todo magistral, ¿no? Yo me queda claro que Royal Prestige es un monstruo y que ustedes han hecho que Royal Prestige se convierta en un gigante de gigantes a nivel mundial. Entonces, muy agradecido contigo y muy agradecido con todo el equipo, todo el set y sobre todo dispuesto a compartir historias que nos pueden ayudar a más de uno a entender cómo funcionan los negocios y sobre todo a entender que el éxito es posible siempre y cuando lo puedas comprender desde el espíritu, desde el corazón. Entonces, listo para compartir, Adrián. Adelante, es todo tuyo el espacio y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Adrián. Correcto. Bueno, ahorita lo primero que vamos a hacer es a compartir unas diapositivas. Entonces, no sé si ya pueda compartir aquí. Yo creo que ya. Lo voy a poner aquí. Ya se ve, ¿verdad? Sí, ok.
Muy bien. Bueno, en caso de que por ahí matar, pues ya me dirán, ¿no? Bueno, primeramente agradecer a Dios primero, agradecer a Dios primero, a mi esposa Ana Padilla, sin duda una persona sumamente importante en mi persona, en mis decisiones, en mi familia, a mis hijos, a mis padres, a mi territorio. Gracias, chicos. Sin ustedes, pues no estaría aquí simplemente. A todos los directivos de HiSci, a los de a nivel mundial, a nivel México, a todos los directivos. A Nancy Cancino, mi sponsor, la persona que me reclutó, a donde quiera que estés, Nancy, gracias, gracias, eternamente agradecido, porque sin ti simplemente no estuviera aquí. Que Dios te tenga en su santa gloria. A Conchita, a don Raúl, que me abrigaron una vez que quedé sin distribuidor. Mis máster que siempre han estado ahí y que de alguna manera u otra tanto les he aprendido, tanto me han guiado. Sin duda muy agradecido con Conchita y con don Raúl. A Ismael, a Noemí, grandes personas que han influido, impactado en mi vida. Ismael Hernández, Noemí Sereno, por su sabiduría. Creo que he aprendido mucho de ellos y yo creo que gracias a ellos pues se ha logrado muchas cosas en mi persona. A todos los directores premiers que directo o indirectamente que han contribuido con su servidor también, pues me siento orgulloso de ellos, a todas las personas que han podido estar pues conmigo acompañándome, a todas las personas que les pregunté por ahí en algún evento, en alguna convención. Gracias. En sí, a todos los editores de Royal, que sin duda, independientemente del nivel, he aprendido muchísimo. Y bueno, ¿qué voy a compartir hoy? Es muy simple. El título es muy claro. De repente puede ser como medio duro. Generalmente las personas, cuando las personas se conectan a este tipo de conexiones o este tipo de sesiones o de espacios, pues generalmente quieren escuchar una historia de éxito y quieren escuchar lo bonito de lo que es hacer este negocio. Y efectivamente es muy lindo, pero yo quiero compartirles que realmente no todo es éxito y que muchas veces el éxito va acompañado del fracaso y que precisamente en mi caso les puedo decir que tuve que haber fracasado para poder generar historia, ¿no?, en Royal y hoy en día poder disfrutar de un premier, de hacer cosas diferentes. Todo esto, Adrián, ¿por qué se los comparto? Porque realmente una historia de éxito, también hay que contar los pequeños detalles y tropiezos que nadie ve. Y que muchas veces detrás de esa persona que puede aparentemente brillar, tuvo momentos oscuros y que yo creo que tú como muchos los vivieron en algún momento y que hoy solamente vemos el rostro del logro, ¿no?, de la felicidad, de decir, esto lo logré. Y bueno, esto a mí me hace sentirme pleno, confiado de poder compartir. Y bueno, sin duda, tomar decisiones y aceptar tu identidad, creo yo que es el mayor precio para conservar tu dignidad. Y eso es lo que quiero compartir. Primeramente, quiero iniciar. Primeramente, ¿quién es Carlos? Carlos es un líder premier en Royal Prestige, 13 años como distribuidor autorizado, abogado de profesión, emprendedor, hombre de fe, confío en Dios plenamente, padre de familia, esposo e hijo. Ese es Carlos, ¿verdad? Eso es lo que es Carlos. Y ahorita quiero compartir, después de esto quiero compartir mi historia. Y esta historia la quiero compartir primeramente desde la base de que Dios y el amor definitivamente orientaron mis pasos hacia el destino correcto, que es en el que estoy ahorita. Pongo números ahí en la pantalla, porque sin duda estos números fueron muy importantes. Ahorita voy a explicarles cómo es que funcionan.
qué fue lo que sucedió, porque es importante que compartas esta historia por una simple y sencilla razón, para que puedas entender que posiblemente tú en este momento te encuentres ahí, o tú que vas iniciando posiblemente te pueda servir, que te puede pasar, o quizá a ti que todavía no te ha pasado y que posiblemente te pueda salvar, te pueda pasar, pueda servirte esto como experiencia. Como experiencia, ¿por qué? Porque obviamente las historias siempre hay que contarlas, ¿no? Porque las historias son las que venden. En el 2000, a finales del 2008, precisamente como comentabas, Adrián, yo me invito a mi patrocinadora, Nancy, a este negocio, siendo yo un vendedor de papelería. Ella era una clienta mía, yo era su proveedor, y un día me comparte y me dice, te invito a una oportunidad. Así inició el proceso, muy interesante, porque pues siempre me considero un vendedor nato, creo que eso lo heredé de mi papá. Mi papá es un vendedor, tiene 85 años y sigue siendo un vendedor mi papá. Tiene su negocio, está activo, todavía viaja, maneja, 85 años, vendedor nato mi papá. Y obviamente lo heredé de él, creo, el tema de la venta de los negocios. Y Nancy me dice, mira, tú eres muy bueno vendiendo, Carlos, pero te voy a invitar a un negocio donde te puede ir muy bien, para que no solamente tu talento quede desperdiciado. Entro en el 2000, a finales de 2008, desarrollo mi distribución, mis ventas para lograr el famoso JV o EDJ. Arranco prácticamente en el 2009 con la distribución, pero en ese tiempo tomé la decisión de emigrar de la ciudad de Guadalajara, que es donde hice mi volumen para distribución. Ahí vivía y viven mis papás y vive parte de mi familia. Yo emigro a la ciudad de Oaxaca, pero con una historia un poquito curiosa, que esto es el sabor, ¿no? Yo sabía que tenía que hacer algo diferente y tenía que salir de la ciudad, tenía que salir de esa zona de confort. Obviamente en ese momento me encontraba en una situación realmente difícil en muchas áreas de mi vida. Y tuve que tomar esa decisión de salir. Entonces, al momento de salir, recuerdo que tenía por ahí una camionetita de carga. Yo salí de Guadalajara y tomé camino al sur. Habían tres estados que siempre me habían encantado, que era Puebla, Oaxaca y Veracruz. No sé si sea por la sangre, mi mamá es del sur, mi papá es un poquito del centro de la República, mi papá es de Puebla. Y a mí siempre yo decía, yo quiero ir a trabajar Puebla, Oaxaca, Veracruz. Y curiosamente, cuando fui, agarré carretera, pues no sabía dónde ir. O sea, yo decía, ¿a dónde me estaciono? Yo sabía que quería hacer el negocio. Aún, de hecho, todavía no tenía mi distribución. Ya estaba el trámite de la distribución, pero no me llegaba a mi número. Entonces, yo camino a la carretera, pasé muchas situaciones de carretera, se me descompuso la camioneta, bueno, muchas cosas. Y cuando llego al cruce, para los que son de México, llegué pasando México, llegué a un cruce que se llama, donde tú decides si te vas para Veracruz, a Oaxaca o te quedas en Puebla. Y ahí, Adrián, curiosamente, así literal, en un volado decidí a dónde me iba a ir, ¿no? Y ganó Oaxaca. Creo que la sangre me llamó. Y de ahí dije, bueno, pues a Oaxaca. Y pues solamente llego a Oaxaca alrededor de las 10 de la noche. Me paro, me acuerdo que donde entré hay un lugar que se llama El Fortín, es un mirador. Y observé toda la ciudad desde ahí, o parte de la ciudad. Y dije, bueno, yo creo que aquí sí voy a encontrar gente que compre Royal. Yo creo que sí voy a encontrar personas que pueda asociar. Y así inició la odisea. Un mes después, o 15 días después, me encontré prácticamente sin dinero. Me quedé colapsado sin dinero. Ya había agotado todos mis recursos. Incluso traía por ahí algunos productos todavía en la camioneta de lo que vendía anteriormente. Y esos son los que empecé a vender, a rematar para poderme financiar, para poder hacer mis demos. Y bueno, llegó un momento en que tuve que tomar decisiones, o comía o pagaba hotel, y dije, no, pues prefiero comer. Y entonces, pues ahí en un parque muy conocido que se llama El Llano, en la ciudad de Oaxaca,
estacionado ahí, ahí me estacioné en la camioneta y ahí lo adopté como mi hotel. Dormí en la camioneta más o menos alrededor de 3 semanas, un poquito más de 3 semanas. En la mañana me levantaba, iba a los baños públicos, me echaba un baño y a continuar mi jornada, ¿no? Los primeros 2, 3 meses fueron muy difíciles, muy, muy difíciles, porque yo creo que 10 veces dije, creo que mejor me regreso. Creo que Royal no es para mí, creo que esto no es para mí, qué necesidad tengo de estar sufriendo tan lejos. Y bueno, muchas situaciones que de repente uno como emprendedor pasa, porque de alguna manera yo me considero un buen vendedor, pero en Royal Prestige me estrellé. Entonces dije yo, híjole, toda mi experiencia de nada sirvió. Y entonces, pues yo quería irme, yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Pero había un principio que decía yo, que donde yo entiendo que vivir es un talento que pocos pulen, muy pocas personas pulen el talento. Y obviamente quien abandona su interior es devorado siempre por las angustias de lo externo, de todo lo que sucede afuera. Entonces, entendí que la sabiduría, Adriana, era también aceptar que nos falta mucho, mucho por aprender, mucho por aprender. Esa es la sabiduría, que nos falta mucho por aprender. Entonces tomé la decisión de seguir, de seguir, de seguir. Afortunadamente, 3, 4 meses después empecé a generar ventas que me podían ya posicionar. Lo primero que hice, antes de eso, digo, para que veas que todo se acomoda, una señora me llevó con una persona a hacer una demostración y esas personas conocían a mi papá de hace muchos años atrás, de hace muchos años. Me dice, ¿tú no eres Carlos Gutiérrez? Me dice, no, oye, ¿tú no eres hijo del señor Gonzalo Gutiérrez? Le digo, sí. Y yo me quedé así, ¿sí? ¿Lo conoces? Sí, me dice, yo viví en Guadalajara con ustedes hace como 30, o sea, muy chicos, yo estaba muy chiquito. Me dice, yo viví hace muchos años ahí con tu papá y tu papá me echó la mano allá. Y yo me quedé así. Me dice, y a mí, ¿sabes, Carlos, en dónde te estás quedando? Obviamente a mí me daba pena decirle que estaba en la camioneta en el parque durmiendo. Pero dije, no, hay un hotel ahí por la entrada. Y luego me dice, no, mira, quédate aquí, tengo una recámara desocupada porque mi hijo se fue a estudiar a la ciudad de Puebla y quédate aquí. Y no, pues haz de cuenta, con el dolor de espalda, le pregunté a mi espalda si sí querían y dije, sí, sí quiero una cama. Y bueno, ahí me quedé un mes con él y le dije, bueno, dame chance un mes, le digo, nomás en lo que agarro ritmo. Y en ese mes, pues tuve que hacer todo para empezar a rentar un cuarto de estudiantes, me acuerdo, cerca de Ciudad Universitaria, en la ciudad de Oaxaca. Y bueno, en esos 8 meses aproximadamente, Adrián, fue un tiempo de mucho leer, mucho leer, mucho leer, mucho leer. Y fíjate que curiosamente, buscando en internet, me encontré con un libro que marcó mi antes y después. El libro se llama Piense y Hágase Rico, donde cuando yo lo leo dije, yo tuve que tomar una decisión y el 9 de agosto del 2009 yo le mando un correo a mi patrocinadora y le digo, ¿sabes qué, Nancy? Si yo este mes no vendo al menos 15 sets, yo me voy de Royal. Me dio risa porque me escribió, me dice, no, estás loco, ¿cómo crees? ¿Cómo te vas a ir? No, sí, le digo, porque pues vine hasta acá para no hacerla. Le digo, mi promedio de venta era 1, 2, 3 sets al mes. O sea, no estaba haciendo las cosas correctas. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que en ese momento, ese mes de agosto, cerré 23 sets. La forma la encontré. ¿Sí? Y la encontré a través de que una persona creyó en mí, una chica, se llama Rosa. No sé si viva todavía, pero la encontré, ella vendía gelatinas y le dije yo que en la calle vendía gelatinas y yo como andaba reclutando desesperadamente, le dije, hay una oportunidad, bla, bla, le expliqué rápido, me hizo algunas citas y empecé a generar ventas. Después Rosa me trajo otra persona y al ratito ya tenía, en agosto ya tenía, a finales de agosto ya tenía como 12 personas haciéndome citas y yo generando ventas y fue impresionante el cambio que hubo en Carlos. En diciembre de ese mismo año, yo logro confirmar, obviamente logro el JV, el nivel 3. En ese año, en 3 meses, hice lo que no había hecho. Logro confirmar la franquicia. De hecho, la franquicia la confirmé muy, 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 muy rápido. De hecho, la franquicia tardó menos, bueno, un poquito comenté, 3, 4 meses. En el 2010,
yo arranco y logro el nivel 2, nivel 1, hoy Blue, hoy Royal, que es lo mismo, ¿sí? En el siguiente año logro dos niveles juntos. Entonces, primer año dos niveles, segundo año dos niveles, en el tercer año logro el Premier. Desarrollando distribuidores, éxito, reflectores, dinero, mucho dinero, y todo lo que da Royal Prestige. Entonces, esta historia, ¿por qué se las comparto? Porque definitivamente entendí lo que tuve que sufrir al principio para poder levantarme. Después de ahí viene un viaje a Grecia donde te conocí, Adrián, en Grecia, ahí te conocí. Nos tocó en un autobús sentarnos juntos. Y hay una anécdota que me gustaría compartirla aquí, creo que ya te la dije alguna vez. Cuando tú me dijiste, oye, sí, ¿cómo te llamas y qué nivel eres? ¿No? Pues en ese tiempo, porque fue en el 2000, yo era Royal todavía. En ese mes me convertí en Premier en 2011. Y luego le dije, y yo te dije, Adrián, ¿me pasas tu teléfono? Me dice, sí, pero no me vas a llamar. Y efectivamente no te llamo. Entonces dije, wow, ¿no? Hombre sabio, experiencia, pues no te llamé, porque así somos, ¿no? De que, bueno, nos hablamos y nunca nos hablamos, ¿no? Y bueno, hábitos malos. Después de ahí, Adrián, para cerrar ese ciclo de la historia, posteriormente, ahí en ese momento, yo inicio el proceso, desarrollo una pequeña red, por ahí empezaron a llegar los niveles, por ahí llegó un Blue, y luego llegó un Royal, luego un Blue, y luego otro Blue, y empezamos a trabajar fuerte, y en el 2014, decisiones, donde un grupo de distribuidores no estaban de acuerdo con mi liderazgo, pues me confrontaron, no supe manejar la situación, me faltó experiencia, me faltó sabiduría, colapsamos, Royal me apoyó, se tuvieron que ir muchos distribuidores, y bueno, se pierde la dirección de territorio, el éxito que había llegado rápido, pues igual se perdió. Después de ahí, en el 2014, pues me fui, tuve muchas situaciones personales, económicas, pagué el fruto, pagué el precio, perdón, de los errores. Me ausenté del negocio, solamente mantenía la distribución para que no me la quitaran. Estuve ausente prácticamente, dos años prácticamente. En el 2016, a finales, tomo la decisión de regresar. Solamente quedaban 9 distribuidores de toda esa red, que eran 47, quedan nada más 9, y con ellos arranqué. Y bueno, muchos de ellos incluso estaban a punto ya de irse. De ahí, pues, vi como que no estaban muy alineados a mí, a lo que yo quería hacer, y comienza otra vez la odisea de Sisca. Emprendo un negocio de formación de estudiantes, de formación de emprendedores jóvenes, de universitarios. Inicio el proceso e inmediatamente lo doy la vuelta totalmente, y arranco 2017, 2018, 2019 y empiezo a hacer las cosas. Se logra, en el 2020 estaba programado en 3 años y medio lograr la dirección de territorio. No se logra, me quedo a $100,000 de compras en el 2020. Creo que me afectó el tema del mes de la pandemia, que no lo supe manejar. Y en el 2021, a finales de octubre, por ahí, alcanzamos la dirección de territorio y ahí recuperamos. ¿Cuál es el aprendizaje de esto, Adrián? A lo que quiero pues yo llegar, bueno. Primero, el cambiar de ciudad a mí me permitió salir de mi zona de confort, a mí. Dormir en mi auto, en la calle, a mí me enseñó el valor o más bien me enseñó a valorar mucho las cosas que yo tenía. ¿Sí? Enfrentarme a la falta grave de dinero me hizo madurar y formó mi carácter. ¿Sí? La falta de control de mi liderazgo, sin duda, me enseñó. Sin duda me enseñó muchísimo. Perder lo que creí que había ganado, porque yo dije, bueno, ya llegué al Premier, entonces ya me relajo, no pasa nada. Y obviamente entendí mal el negocio. Pensé que solamente era ya la posición y ya nada se va a acabar. Pero también aprendí la decisión de volver a levantarme. Y si hoy me volviera a caer, aprendí a cómo levantarme otra vez. Y hoy les digo que es posible levantarse otra vez. Esos son los momentos de aprendizaje, ¿sí? Cuando todo se derrumba,
cuando todo se derrumba es muy difícil, porque la gente se va, Adrián, porque es más fácil irse que pasar un proceso de cambiar, un proceso de cambio. Todos queremos, todos, si tú quieres lograr cosas importantes, tienes que vivir un proceso de cambio y tienes que aceptar ese proceso de cambiar. Sí, por eso la gente se va. Yo tengo estadísticas de que muchas personas que pierden posiciones, o por ejemplo un premier, muchos ya no regresan, incluso muchos se van, incluso del negocio. Entonces ahí me di cuenta que tenía que hacer cosas diferentes, ¿sí? Cuando todo se derrumba, se colapsan todos los proyectos, obviamente. Eso a mí me pegó mucho. Emocionalmente, el dueño se quiebra porque hay un derrumbe. Baja tu energía y tu fuerza, obviamente, sin duda. Y vives internamente, inclusive, un duelo. ¿Sí? Un duelo. Y empiezan a generar los pensamientos de abandono, porque es más fácil irse. Entonces, si nosotros, dice por ahí, que entre más te conoces, menos miedo te tienes. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que entender, ¿sí? Que entre más aprendas a conocerte, menos miedos te vas a tener. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nosotros somos producto del miedo, nosotros generamos el miedo. Entonces, nosotros necesitamos entender que cuando todo se derrumba, todo se puede tener al mismo tiempo. Y necesitas entender. Y eso es la parte que nosotros necesitamos comprender cuando todo se derrumba. ¿Por qué? Porque no nos queda otra cosa, ¿sí? Más que cambiar. Sabemos que gran porcentaje no regresa, porque emocionalmente queda colapsado, queda quebrantado, y es muy difícil cuando no tienes la convicción de volverte a levantar, cuando no tienes un propósito realmente en la vida, es más fácil que la excusa te haga renunciar. Pero no hay excusas para renunciar a lo que deseas, Adrián. No hay excusas para renunciar a lo que deseas. Entonces, de ahí viene, obviamente, el tema de la trampa de la indecisión, ¿sí? Y me encontré con esta imagen muy interesante, muy chusca, pero real, ¿sí? La trampa de la indecisión, porque así estamos de repente, ¿no? Y bueno, o desistes o reconstruyes. Yo estaba en ese dilema, o desisto o reconstruyo, porque estaba ya derrumbado. Y entiendo que el miedo tiene su raíz en la ausencia, pues, de fe. Aquí es donde mi fe me hizo fuerte. Aquí es donde mi fe dijo, no, Carlos, vas para adelante. Esto no se ha acabado, ¿sí? No se ha terminado. Esto apenas comienza. Tienes razones por qué vivir. Tienes razones por qué hacer, ¿sí? Royal es una magnífica empresa. Y hubo una persona que se acercó a mí. Esa persona era un coach que me dijo en una llamada, me dijo, Carlos, ¿cómo estás? Le digo, la verdad, mal. Y él me comentó y me dijo, ok, excelente, Carlos, mira, aquí lo único que yo te puedo decir es que tú lo único que tienes que hacer es regresarte a cero, no regresar a cero. No vas a volver a empezar, solamente te vas a regresar a cero, porque la experiencia ya la tienes, y si ya fuiste premier, puedes volver a ser premier. Sus palabras creo que llegaron en el momento correcto. Entonces decidí la reconstrucción, y yo sabía que tenía lo más importante, una mochila y un sartén, y con esa mochila y con ese sartén volví a reconstruir, volví a hacer lo que tenía que hacer, ¿sí? Y pagué el precio de volver otra vez a ser como cuando empecé, sin dinero, colapsado, emocional, todo, pero con experiencia. Y la experiencia me hizo entender muchas cosas. Y entre ellas dije, tengo un negocio en una mochila. No te olvides, Carlos, tienes un negocio en una mochila. ¿Sí? La mochila produce dinero para hacer el negocio. Entonces tienes lo mejor. No te falta nada. Tienes la mochila. Porque aún sin oficina puedes arrancar este negocio y lo sabemos. ¿Sí? Solamente hay que estar dispuesto otra vez a hacerlo. Y es todo lo que se necesita. Esta fue la base de mi reconstrucción. Esto fue lo que hizo que yo tomara la decisión de volver a empezar, de volver a construir. Y eso fue lo que hizo que decir, bueno, ¿ahora qué necesito? ¿Sí?
Yo entendía que mis distribuidores que tenían esos 9 que yo tenía y después otro se fue y quedamos 8. Yo sabía que ellos estaban en su proceso, incluso ellos estaban de medio tiempo en Royal, estaban un poquito desorientados. Incluso yo pienso, bueno, no pienso, creo que perdieron la confianza en mí como su líder. Entonces tomé una decisión difícil, eso se lo compartí a la señora Conchita, le digo, Conchita, voy a crear un nuevo territorio. Y con el nuevo territorio voy a rescatar a mi territorio, a mi territorio base, o al antiguo, al viejo, como le decimos, no al antiguo. Entonces el nuevo levanta al viejo. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cuál es el aprendizaje aquí? ¿Qué es lo que hoy te quiero dejar? ¿Sí? Dos factores importantes, iniciativa y liderazgo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo sabía que tenía que ser autosuficiente. Si yo no era autosuficiente, entonces yo iba a estar dependiendo y dependiendo y dependiendo. Y depender en este negocio no te ayuda mucho. Y yo les digo a todas las personas que tienen un patrocinador, que esté o no esté, sí, tú puedes hacerlo, pero te tienes que volver autosuficiente. Y algunos puntos importantes es que entiendas primero el poder de la iniciativa, ¿sí? No esperes que nadie te diga lo que tienes que hacer. Grábate eso. Un punto importante si quieres reconstruir, si quieres crecer, si quieres hacer, si quieres lograr un premier, un elite, ¿sí? Tienes que tener poder en la iniciativa. No esperes que nadie te diga, ¿sí? No depender de nadie para accionar. Eso es bien importante. Eso es ser autosuficiente. No depender de nadie para accionar. Si tengo gente, no voy a actúo. Si no tengo gente, actúo. Eso no importa, ¿sí? Cuando yo reinicié este negocio, yo sabía que necesitaba dinero. Entonces yo necesitaba alguien que me consiguiera citas, alguien que me contactara con personas, necesitaba personas para hacer demos, para sacar dinero y con el dinero empezar otra vez a crecer. Entendí, eso es un principio de Aristóteles. Aristóteles o Sócrates, me parece que Sócrates. Dice, tienes que pelear con todas tus fuerzas contra el poder abusador. Es decir, ¿quién es el poder abusador? Las personas tienen sus ideas y muchas veces hacemos caso a esas personas, incluyendo a la familia, y nos damos cuenta que ellos abusan con su poder, ¿sí? Con sus ideas y nos hacen a nosotros tambalear. Y nos hacen decir, yo escuché a muchas personas que me decían, Carlos, pues si no es Royal, mejor búscate otra empresa, mira, tienes experiencia, puedes hacer otras cosas, puedes hacer lo otro, puedes hacer aquello, mira, ya no es lo mismo. Incluso algunos distribuidores me dijeron, Royal ya no es lo mismo. Ya la gente ya no quiere, la gente ya no compra, la gente ya no se quiere asociar. Hicieron mella cuando yo escuchaba esas palabras, decía, Dios mío, no, me estaban, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo entendí, ¿sí? Que tienes que luchar, tienes que pelear con todas tus fuerzas contra ese poder abusador. Lo entendí, ¿sí? También entendí que hay que responsabilizarse de tus errores y asumir las consecuencias. ¿Por qué? Porque es la única manera de crear la fortaleza. Yo sabía que había cometido errores y tenía que asumir las consecuencias y las asumí, las viví, las pagué y fueron bien duras. Y sí lloré y muchas veces. Pero así fue como creé la fortaleza. Yo siempre he sabido que jamás trates de imitar o parecerte a alguien. Porque mucha gente trata de imitar o de... Y no quiere decir que no puedas copiarle algo a alguien, porque es importante. A veces es bueno copiar el éxito, copiar algunas acciones. Pero nunca trates de parecerte a ese alguien. Porque así es como se crea la identidad. Y en este negocio necesitas crear identidad. Un premier tiene identidad, por eso es premier. Un elite tiene identidad, por eso es elite. Por eso es máster, porque tienen identidad. Entonces, son unas cosas clave que nosotros tenemos que entender cómo es que funciona. ¿Sí? Y sobre todo, promociona tu conocimiento con liderazgo. El conocimiento, la preparación, el leer, el prepararte todos los días es sumamente atractivo cuando conversas. Y eso fue una de las razones por lo cual se formó esta escuela de formación de emprendedores, esta comunidad de emprendedores hoy en día llamada CISCA 7, que así es como se llama la empresa, el territorio, el corporativo pues, que tenemos.
junto con mi esposa. Sí, promociona siempre tu conocimiento con liderazgo. Siempre comparte para enseñar, comparte para visualizar, comparte para enseñar, comparte para que la persona pueda aprender a compartir también. Promociona mucho el conocimiento. Entonces, son 6 puntos importantes, Adrián, que a mí me ayudó mucho a crecer en esta empresa y hacer. Y todo esto, obviamente, me llevó posteriormente a decir gracias. Gracias. Porque al final de cuentas, la persistencia es el principio fundamental del éxito de todos los grandes líderes. La persistencia. Y si yo le tengo que apostar algo aquí, es la persistencia. Y gracias a ello, recuperamos la dirección. Mi esposa, que se sumó años después a este proyecto, junto con ella logramos recuperar la dirección del territorio y sin duda una excelente socia de negocios, una excelente esposa, una excelente madre, sin duda me ha dado mucha enseñanza, mucha guía y sobre todo me ha hecho sentir que el éxito existe, pero tiene que ser acompañado con gratitud y acompañado de Dios. Adrián, eso es parte de lo que yo les puedo compartir el día de hoy. Eso es parte de lo que yo les puedo decir el día de hoy y entender que la relación con el saber influye mucho en nuestro desempeño diario. Es decir, conéctate al saber, porque ahí es donde parte absolutamente todo lo que nosotros podemos hacer. Sin hechos, Adrián, tus palabras son mentiras. Los hechos son los que hacen y los hechos hay que trabajarlos. Hay que hacerlos todas las vidas. En las ventas, como en las esferas de la vida, los logros notables se fundamentan siempre en el poder. Y el poder se adquiere a través del conocimiento, ¿sí? Pero tiene que ser un conocimiento organizado, un conocimiento dirigido por la inteligencia, tienes que cuidar mucho. ¿Por qué? Porque es muy simple. La gente muchas veces, Adrián, se preocupa más por no equivocarse que por hacer. Y en este negocio hay que equivocarse, porque entre más te equivocas, más éxito tienes. Y eso es lo que yo he aprendido. Sobre todo en este último viaje VIP que tuvimos la fortuna de estar en Budapest, en Praga, que estuve compartiendo, yo entendí, la gente se preocupa más por no equivocarse que por hacer. Eso es lo que les puedo compartir, Adrián. Carlos, muchísimas gracias por tu compartir, tu sinceridad y presentarnos, como tú dices, la otra cara de la moneda, ¿verdad? Puedo comentar que mis mejores días no fue cuando alcé el trofeo como primer lugar. Mis mejores días fueron los días de lucha, en donde estaba venciéndome a mí mismo, en donde estaba queriendo, diríamos, establecer mi identidad, tal como tú decías, ¿verdad? Ahora bien, más vale equivocarse en la acción que en la omisión. Los hechos es la realidad. Y las palabras pueden ser mentiras, ¿verdad? Sin hechos, las palabras son mentiras, tal como lo mencionaste. La vida, dije hace rato, al inicio, es la casa del jabonero. El que no cae, resbala. Y si no, lo avientan, ¿eh? Por ahí le dan un empujón, ¿verdad? Hay veces que nada el pato y hay veces que ni agua bebe. Entonces, todo mundo hemos tenido nuestros momentos de oscuridad. Y después de estar radiantes y brillantes, sucede algo. Ayer mi hijo estaba en el cine y se fue la luz. ¿Okay? O sea, puede suceder algo inesperado. O también puede suceder lo que propiciamos. Y es donde entra, la vida no nos da castigos, la vida nos da consecuencias, ¿verdad? John Maxwell, estuvimos hace un año en una actividad con él,
Él mencionó: he aprendido más de mis errores que de mis aciertos. ¿Okay? Hay dos coincidencias, bueno, hay más coincidencias en tu carrera y en la mía, y supongo que son similitudes propias de gajes del oficio. Una es, yo también en mis inicios tenía en mis manos el libro de Piense y Hágase Rico. Y fue fundamental para mi impulso de arranque, de desarrollo. Yo leí que decía en el libro, conviértase bueno en algo, aunque sea en una sola cosa, pero asegúrese ser de los mejores. Lo leí y dije, cerré el libro y dije, yo me voy a convertir bueno en ollas. Okay. O sea, fue un empujón vital. Entonces, trataba, como tú dices, se trataba entonces de convertirse. ¿Ok? Del cambio. La peor locura del mundo es hacer lo mismo esperando resultados diferentes, ¿verdad? En ese cambio, mira qué interesante. En ese cambio, tú te encaminaste para convertirte en premier, en director en aquel tiempo, en 3 años. Y ahorita quiero mencionar una cuestión curiosa, ¿eh? Eso lo decía Peter Johnson, el fundador de Royal. Decía, es que estoy en este problema. Y decía, ¿cuánto tiempo te llevó meterte en el problema? No, pues 3 años. Ok, 3 años te va a costar salir de él. El mismo tiempo te va a costar salir de él. Eso solía decirlo Peter. Entonces, tú hiciste una carrera en 3 años, ¿y qué crees? En 3 años vino el colapso. O sea, es un dato curioso. Cabe también, no soy positivo, pero es real. Echando a perder, se aprende. O sea, las primeras gentes que tenemos en nuestra práctica de liderazgo, pues no estamos lo suficientemente experimentados para dirigirles. Y experimentamos y fallamos y ensayo, error, y los perdemos. Y no se acaba el mundo. Con ese aprendizaje, volverlo a hacer. Yo perdí 5 directores de territorio en el 2009, en el 2010, que ya no recuerdo la fecha ni la tengo anotada por ahí. Y dije, bueno, pues hacer otros más. Ahora posiblemente somos 20, ¿no? Pero cuando perdí los 5 directores en el mismo año. Y esto es muy simple. A un millonario, quítale todo su dinero y aviéntalo a la calle, vuelve a ser millonario. Sabe cómo hacerlo. Cuidado, a un pobre, dale 2 millones de dólares y aviéntalo a la calle, vuelve a ser pobre. ¿Okay? Me gustó aquello que mencionaste de no es empezar de cero, como dijo el coach. En esa llamada, yo creo también vital, ¿no? Él dijo, estás empezando de cero con la experiencia. Te regresas a cero, me dijo. Te regresas a cero. Ajá. Algunos si quieren le podríamos llamar tocar fondo, ¿no? Y después de tocar fondo, ¿qué sigue? Para arriba. Nosotros nos fuimos a Chicago en el 2003. Sin nadie. Me refiero Laura y yo, por mencionarlo así. Nos acompañó mi cuñada, pero no llevamos distribuidores. ¿Y qué decíamos? Si ya lo hicimos en California, en Los Ángeles, ahora lo vamos a hacer en Chicago. Y sucedió. Empezamos desde cero. La gente se quedó en California, fue cuando perdimos los 5 directores años después, y nosotros construimos un nuevo territorio. Y así es cuando dijiste, ese es digno de anotarse, ¿no? El nuevo levanta al viejo. La sangre nueva es fundamental. Por eso, siempre hay que estar asociando, siempre que hay que estar compartiendo la oportunidad. Carlos, háblanos un poquito, por favor, de eso que viviste. De pronto fue dormir en el auto, ¿verdad? Era un precio que había que pagar. En lo que entrabas
a la conexión con el proceso, ¿verdad? Háblanos acerca de que las adversidades son bendiciones disfrazadas. Por favor, danos tu opinión al respecto. Sí, gracias. Hoy lo entiendo, en ese momento no lo entendía, en ese momento solamente la sufría, pero hoy entiendo que los que opinan muestran sus creencias, los que actúan su convicción. Y cuando uno tiene muy claro hacia dónde va, y vamos a llamarle la parte más fácil, nuestros sueños, porque hay algo más fuerte que nuestros sueños, que es el propósito de vida. Cuando uno tiene muy claro lo que quiere en sueños, entonces ves las adversidades como una escalera que te va a llevar a convertirte en un maestro de experiencia. Yo siempre pongo tres columnas. La primera es la del aprendizaje, la segunda es la de la acción y la tercera es la de resultados. Y yo les digo, las dos primeras avanzan a pasos gigantados, la tercera no. Porque hay una columna invisible que se llama la de la expertise. Mucho aprendizaje, mucha acción te van generando experiencia. Cuando logras tener un cierto nivel de experiencia es cuando vienen los resultados y empiezas a crecer. Entonces, cuando tú entiendes la adversidad como un principio para tener éxito y tienes fundamentado el éxito y tienes claro lo que es el éxito, independientemente de lo que cada persona busque, ¿sí? El éxito, hablo, tus quieros, tus anhelos, lo que anhela tu corazón, esos son tus éxitos. Entonces, cuando tú tienes fundamentado eso, entonces, fíjate que a la adversidad le empiezas a bajar no le empiezas a dar tanta importancia, porque tú dices, bueno, eso es como cuando vas a tocar puertas a varias casas, ¿no? Tú sabes que vas a tocar puertas y la mayoría no se van a abrir, pero tú sabes que si sigues tocando puertas, una se va a abrir. Y al rato se van a abrir 3, y al rato se van a abrir 10, y al rato va a venir la primera venta. Entonces, cuando tú tienes y entiendes el proceso de la adversidad como un paso necesario para lograr lo que tú quieres, entonces pierde poder la adversidad. Y eso te ayuda mucho en tus emociones. Los negocios, en mi experiencia, Adrián, sin duda un tema fundamental son las emociones. Si tú no aprendes a tener control emocional, ¿sí? Es muy fácil caerte y es muy fácil desistir. Pero cuando hay comprensión de los procesos, es más fácil conllevarlos, es más fácil entenderlos y es más fácil vivirlos, porque los vives como un proceso de bienestar. No es lo mismo el dolor que causa una persona que el dolor de alivio. Es como una inyección, te duele la inyección, pero después te curas. Tú sabes que esa inyección, aunque te va a doler, vas a sanar. Entonces, aquí es lo mismo. La adversidad duele, pero sabes que te va a llevar a lo que tú quieres. Entonces, cuando tú lo entiendes, creo que eso puede marcar la diferencia para lograr lo que uno anhela, sobre todo en este tipo de negocios, que es con muchas personas. Podríamos decir, Carlos, que no precisamente la adversidad es un fracaso. Es una prueba, es un escalón que requiere de ciertos esfuerzos para llegar a lo más alto. No sé cuándo fue la última vez que subimos escalones, ahora hay mucha escalera eléctrica, mucho elevador, ¿no? En algunos lados, ¿no? Entonces, pero cuando uno sube peldaño por peldaño, es un proceso que te va a llevar precisamente a lo alto. Mira qué interesante, Carlos. O sea, yo soy un eco. Los que opinan nos manifiestan sus creencias. Los que actúan nos demuestran sus convicciones. Wow, interesantísimo, ¿no? Muchas opiniones de pronto y pocas acciones o convicciones. Y es un tema, diríamos, extenso, pero hay que tomarlo en cuenta. Somos seres emocionales. Se dice que somos cuerpo, lenguaje y emociones. Y las emociones es lo más natural del mundo.
emociones, le voy a llamar de luz verde, emociones de luz roja. Y cada una de ellas, no importa cuál sea la índole de esa emoción, hay que gestionarla. Es también es un proceso con esa emoción que experimentamos y que estamos viviendo. Muy bien. No importa cuántas veces caigas, ¿verdad? Sino cuántas veces te levantes, ¿no? Si me caigo 6 veces, me levanto 7, ¿verdad? Eso es normal. Lo vemos en el fútbol, lo vemos en los deportes. Caen y caen. Y se levantan y se levantan, ¿no? Porque de otra forma, al caerse, hay quien le gusta el camino fácil, que es el abandono. Cuando el camino es duro, solo los duros continúan. Muchos toman el camino fácil, que es ya no me sirve, no soy para esto, no me gustó, mi patrocinador no me opina, no me apoya, está difícil, y abandonan. Y después el orgullo no los deja de regresar, que ojalá no sea la mala práctica, para que quede reportado y por si ya no puede regresar. Pero en algunos cuantos casos es el orgullo. Si yo ya sé que ese es el negocio y en algún momento me equivoqué, yo debería regresar de inmediato. Orgullosamente debería regresar, en el sentido a demostrar de lo que verdaderamente soy capaz. Porque es más fácil abandonar que darse cuenta del proceso del cambio, que tener la iniciativa del cambio, ¿verdad? Para lograr esa autosuficiencia, esa experticia. En las adversidades, cuando una puerta se cierra, otra se abre. Si no es que 100, ¿verdad? Se cierra una puerta y se abren 100. Se te va uno y te llegan 2. Pero si le estás llorando a ese uno, ni cuentas te vas a dar que había 2 que estaban dispuestos. Muy bien. Háblamenos, por favor, Carlos. Esto es profundo y por cuestiones de tiempo tendríamos que ser lo más precisos posible. Tú mencionaste, yo me agarro de ahí, ¿eh? Entre más te conoces, menos miedo te vas a tener. Okay. Por favor. Se dice que hay mucha gente que dice que hay muchas personas que le tienen miedo al éxito. Hay muchas personas que le tienen miedo al fracaso. Al final es el miedo. Y yo siempre he dicho que la mente es muy poderosa. Y que para ser premier no se requiere $1,300,000 en compras. Para ser elite no se requiere $3,300,000 en compras. Se requiere que tú lo creas. Se requiere que tú trabajes en ello. Se requiere que tú estés convencido de que puedas ser un premier o un elite. No se requiere las compras. Las compras solamente es la consecuencia de un trabajo arduo y convencido. Los miedos son esas adversidades disfrazadas, como comentaste. Y los miedos realmente nosotros decidimos si le damos poder o le quitamos poder. Porque el miedo es algo al final que tú creas, que ni siquiera es tangible, ni siquiera lo puedes tocar porque no existe como tal. Uno lo crea y la mente es muy poderosa. Así como crea miedos, también puede crear sueños. Así como crea la mente incertidumbre, también puede crear certidumbre. Entonces, la mente es dual. Y si tú entiendes que el miedo realmente puede ser un catalizador para que tú brilles, para que tú puedas crecer y te apalancas con él para decir, bueno, ok, con todo y miedo, hazte amigo al miedo y vamos caminando juntos, porque el miedo también protege. Entonces, el miedo, al final de cuentas, es una decisión. Si lo tomas para bien o lo tomas para excusarte. Eso es lo que yo pienso del miedo. Gracias, gracias. Y se dice, ¿verdad? Se dice, si tienes miedo, hazlo con miedo hasta que el miedo te tenga miedo. Y tienes miedo, hazlo con miedo hasta que el miedo te tenga miedo. Tengo un buen amigo que dijo en una ocasión, me bastó 2 segundos para convertirme en director de territorio. Decimos, ¿qué pasó? ¿Y las compras a qué horas? ¿O cómo es eso? Digo, sí, en 2 segundos que me decidí que me iba a convertir,
que me creí, que creí que me iba a convertir, fue entonces que cuando diríamos me convertí en director de territorio. Muy bien, muy bien. Iniciativa. Ok. Dispuesto, un resbalón no es caída, dispuesto a levantarse. Para despedirnos, dado que el tirano tiempo ya nos está acechando, ¿verdad? ¿Cuáles serían las palabras con las que tú describirías nuestro negocio de Royal Prestige? Yo lo diría así. Royal Prestige es la oportunidad para descubrir tu grandeza, de la grandeza de tu ser. Y creo yo que Royal Prestige no solamente es un negocio. Sin duda, Royal Prestige es un estilo de vida que lo acomodo a mi manera, a mis creencias, a mis paradigmas y a mi forma de pensar, hasta que me lleve a lograr mis sueños materiales, personales, inclusive espirituales. Y yo creo que Dios aquí es donde hace realmente su mayor logro. El que Royal Prestige se conecta con personas y esa conexión, para mí, ahí está Dios. Y eso es lo que yo considero de Royal Prestige. Gracias, Carlos. Cuando Dios quiere bendecir, envía personas. Señoras y señores, gentil audiencia de Master Legacy Talk, jueves de Master Legacy Talk, hemos tenido las palabras, testimonio inspiracional del señor Carlos, ¿verdad? Que nos dijo bien claro, el éxito está ligado a la gratitud. Y una palabra clave, sin duda, persistencia. Le vamos a llamar también perseverancia. El que persevera, alcanza. Y cuando el camino es duro, solo los duros continúan. Carlos, el testimonio de una persona que en virtud a su trabajo, a su dedicación, ha viajado en recompensa a Grecia, donde nos conocimos, donde tuvimos la oportunidad de compartir en esa extraordinaria, diríamos, en ese extraordinario país, y acaba de regresar, así, se acaba de bajar del avión, nada más y nada menos que de Budapest. ¿Ok? Ahí están las recompensas para la gente dedicada a ventas. Un cordial saludo a tu señor padre, por favor. Otro cordial saludo a tu esposa. Y gracias por tu compartir, Carlos. Un abrazo. Gracias, Era. Un abrazo igualmente de aquí para allá. Gracias, bendiciones. Bendiciones. Bueno, señores, muchísimas gracias. Los esperamos el próximo jueves. Nuestro invitado hasta este momento es un invitado sorpresa. ¿Ok? Ya les informaremos durante el transcurso de la semana quién nos contribuirá en jueves de Master Legacy Talk. Gracias por su audiencia, gracias por su atención, gracias por su presencia. Jueves de Master Legacy Talk. Hasta la próxima. Bendiciones.